perdóname. Vamos a la luz, vamos a la luz. Michelle Dubai, te gusto verte nuevamente. ¿Cómo están, chicos? Yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Cuéntame, dime, ¿qué pasó? Bueno, platícanos de tu personaje, señora 02. Bueno, ya pasaron 5 años, Salvador ya no es el mismo chavito que era. Tenía 13 años la última vez que lo vimos, ahorita ya tiene 18. Y pues le toca comportarse como un señor de 18, un hombre. Él ya es un adulto y tiene que aprender a vivir en este mundo del narcotráfico, que lamentablemente le puede quitar todo. Para ti, ¿cuál fue el reto de hacer este personaje? Porque se me hace muy fuerte, ¿no? ¿Para mí qué? El reto de este personaje. No, bueno, es que a Salvador le van a pasar tantas cosas en esta temporada que en general este es el reto. Salvador es un reto. No es fácil poder interpretar una vida de un negocio que existe, de un estilo de vida que se vive. Tenemos que hacerle justicia a eso. No se nos puede olvidar que por más que esto es una novela y podemos idolatrar a ciertos personajes, esto es algo que está pasando en vida real. Entonces es algo muy difícil de poder explicar sin que suene sobreactuado. Esto es un negocio de verdad, es un estilo de vida que mucha gente vive y pues está muy fuerte. ¿Cómo te preparaste para este personaje? ¿Cómo te preparaste para este personaje? No, bueno, gracias a Dios yo tengo... Ellos me prepararon mucho. Miguel me dijo que viera mucho documentales del narcotráfico. Uno de los que más me llamó la atención es sobre el hijo de Pablo Escobar. Entonces tú ves a este hombre ya 35 años, creo que más, pero este señor se ve que ha vivido tantas cosas en su vida que siendo un señor de 35 tiene 70 años, o sea, en su mentalidad. Entonces ver documentales, ver también documentales de droga, porque es un business de droga. Entonces es todo... Sí me tuve que preparar, pero pues veamos si todo esto valió la pena. Oye, ¿les llega a afectar de alguna manera psicológicamente cuando empiezan a actuar el personaje? Claro, yo ¿sí? creo que cada actor tiene su proceso para meterse en un personaje. A todos, no sé, yo personalmente me gusta relajarme, ver el mundo como lo vería mi personaje y tratar de reaccionar a eso. No lo que haría Michelle, sino lo que haría Salvador. Pues vi una escena donde te entierran en la tierra. Fuerte. ¿No te dio fobia? Fue uno de los promos. Ese promo de un minutito nos tomó unas 6 horas. Estuvo pesado. Estuvo muy divertido. Hicieron un hoyo, me tuvieron que tapar. Fue toda una experiencia. Nunca había grabado algo así. Y además los promos fueron grabados con un formato cine, con red cameras. Sí, los vi, están padrísimos. Y entonces fue toda una experiencia. Me encantó. Oye, cambiando de tema, ¿cómo va la música? La música va. De hecho, Telemundo no solo es para actuación, sino ellos apoyan el arte. Entonces, uno nunca sabe, capaz en una vez sale algún proyectito musical, pero ahorita mi enfoque es este proyecto al que le debo muchas cosas, señora Salvador. Y porque han sacado algunos demos, ¿no? Sí, yo me fui a Los Ángeles, estuve ahí 2 años preparándome pues para lo que se viniera. Ajá. Y gracias a Dios me cayó este proyecto, entonces este proyecto se volvió mi ¿cómo se puede decir? Mi reto personal para ver si todo lo que aprendí en Los Ángeles valió.